¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente con ustedes en esta cápsula especial donde hoy tengo un invitado que, híjole, ya lo extrañaba, el maestro Alejandro Sevilla, compañero de tantos programas, de tantas emisiones, eh, tantas aventuras, alegrías, llantos nos tocaron también. Y pues hoy está de regreso aquí en los foros, maestro Alejandro. Qué bueno tenerte aquí. ¿Estás dispuesto a participar con nosotros? Cuentas conmigo. Cuentas conmigo. Es el nombre de esta cápsula. Gracias, maestro Alejandro. Pues sí, ya te, ya te extrañaba yo por aquí en este caso. Y pues regresa el 2022. Regresas tú aquí a, a estos foros que te vieron con tantos programas de Escudriñando la Historia, de Historias en Nuestra Voz. Eh, híjole, ya. Ya, ya me falla la memoria de los que... que Ar de gest. Art de gest. Pero bueno, pues estás aquí y fíjate que hoy quisiera tocar un tema muy, muy interesante. Tú dices, cuentas conmigo. Tú y yo hemos trabajado juntos mucho tiempo y yo te diría, ¿cuál es aquí la importancia de un amigo para decir, cuentas conmigo? Creo que es un, un tema muy importante para mí, la amistad. El contar con un amigo es algo fundamental en la vida de todos los seres humanos. Es, eh, es de gran importancia, de gran relevancia. Eh, un amigo es el que está ahí, el que te escucha, el que te da consejos, el que está ahí para ti, para, en todo momento. Eh, creo que independientemente de la familia, mamá, papá, hermanos, tíos, tías, eh, el amigo es parte de tu familia. Eh, quizá en algunos casos llega a ser... Más familia que la propia familia biológica. Y creo que el contar, el, el contar con el apoyo de, de este amigo, de esta amiga, es este, muy, muy importante para, para los seres humanos. Oye, obviamente, al ser tú un profesionista en el área docente, pues ya cruzaste la primaria, la secundaria, el nivel bachillerato, la normal, en tu caso eres orgullosamente normalista. ¿Es posible en las diversas etapas decir que se tienen amigos? Creo que, bueno, este, esta palabrita de la amistad, del amigo en la amiga, tú y yo en algún momento lo habíamos platicado, es como difícil eh, englobar a todas aquellas personas y decirles que eres tu amigo o tu amiga. Y creo que eso he aprendido en, esta, en este proceso de, de, de esta vida. No todos son tus amigos, no todos son tus, tus amigas. Creo que hay una gran diferencia entre el compañerismo y la amistad. Justamente la amistad es cuando la persona está ahí en todo momento, eh, la que te escucha, ¿no? Eh, compartes ciertos momentos importantes, viajes, alguna reunión, incluso familiar. Eh, creo que con el paso de los, de los niveles educativos, primaria, secundaria, preparatoria, nivel superior, e incluso hasta en el ámbito laboral, eh, creo que... Muy pocos son tus, tus amistades eh, y he sabido muy bien eh, ser, seleccionar aquellas personas que, que son importantes y, que, y con las que yo pueda contar. Oye, aquí que nuestro público es mayoritariamente adolescentes, del nivel secundaria, regresando te digo, no es tanto como si me tuviera yo que regresar <laughs> yo a esas épocas, ¿qué les dirías a, a todas las alumnas, a todos los alumnos, que deben procurar, ojo, porque muchas veces queremos tener un amigo, pero muchas veces creo que es importante y no sabemos ser un amigo. ¿Qué les dirías a ellos para que sepan ser un buen amigo, ser una buena amiga de, de esa persona aquí que, que son edades en que estamos con tantas ganas de comernos al mundo, tantas ganas de conocer, tantas ganas de experimentar? ¿Cómo ser un buen amigo en esa edad adolescente? No hace mucho que pasaste por ahí. Es complicado porque creo que en la adolescencia a todos los llamamos amigos, a todos los llamamos amigas, y consideramos eh, esa amistad con base en los intereses, ¿no? Aquella, aquel, aquel amigo, aquel amiga que, que nos solapa, ¿no? Que nos este que, 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 que es nuestro cómplice, pero malamente, ¿no? Eh, la parte de la amistad, creo que esa yo la he entendido. Hay amigos y amigas que te pueden llamar la atención, que te pueden decir, oye, estás mal, no hagas esto. Y en la etapa de la adolescencia es más complicado porque pues hay, hay ciertos vicios, ciertas situaciones vulnerables en las que los adolescentes pueden caer. El alcohol, las drogas, fiestas. Y consideramos a que, consideramos al amigo o la amiga que justamente nos lleva a esa parte, ¿no? Y no nos limita, no nos pone... No, no, no nos aconseja mal entonces eh, creo que lo que yo les diría lo, les, de, les diría a los adolescentes es que pues sepan seleccionar sus amistades eh, en cuanto a los procuren en cuanto a los, los cuiden al mismo tiempo eh, creo que para etapa para la etapa de la adolescencia entiendo que la mayoría sabe lo que es bueno sabe lo que es malo aunque a veces hacemos cosas que parezcan buenas y son malas pero este creo que darte cuenta de qué verdaderamente es un amigo pues la persona que, que te cuida que te procura que te llama la atención que te aconseja y pues aquella que te pone límites no eh, reitero en la etapa de la adolescencia nos dejamos llevar por esa parte queremos <coughs> fiesta queremos eh, pues ciertas ciertos vicios y nos dejamos llevar por esa idea, ¿no? Los amigos son aquellos que nos solapan nuestros, nuestros intereses en esa etapa. Oye, mencionaste ahorita algo bien, bien interesante: límites. Tú eres un maestro muy joven, eh, hemos tenido la oportunidad de, de coincidir en cuanto a grupos de atención. Sé que eres un maestro muy querido por sus grupos de alumnas y de alumnos. ¿Cómo podemos hacer para no equivocarnos y pensar que el maestro es mi amigo? Y como el maestro es mi amigo, pues a lo mejor en el momento en que me pone un límite, yo me puedo molestar porque, pues eres mi amigo, ¿por qué me vas a limitar? ¿Y por qué no voy a tener esa calificación que yo creo que tengo que tener porque eres mi amigo? Híjole, esto me ha pasado muchas veces y más por la cuestión de, de la edad. ¿no? Y al principio, al, al, al inicio de, del ingresar al sistema, pues te veían como pues justamente tu amigo, ¿no? te hablaban como, como ellos se hablan entre ellos. Este. Pero con el paso del tiempo, en estos ya casi siete años de, de estar en el sistema educativo, pues he sabido un poco controlar esa parte, el saber imponer, el saber poner límites y justamente, pues no. No solapar aquellos, aquellos comportamientos que tal vez nosot para nosotros nos parecen como normales en los adolescentes, eh, porque he visto y, y me ha pasado que llega el alumno o la alumna que, que te echa el brazo, que te, que te habla así como, ¿qué onda, maestro? o, o palabras que ellos utilizan. Eh, he sabido poner límites, lim eh, alguna, de alguna forma ser estricto, ser flexible, eh, pero sí es un poco complicado y más en ciertas, en ciertas escuelas. Eh, y bueno, creo que es un tema que, que, que tenemos que tratar nosotros los maestros para, para evitar eh, que los alumnos nos falten al respeto o que tengan un poco más de confianza de lo, de lo normal. Oye, acabamos de, bueno, estamos saliendo de una situación de pandemia. Vivimos la parte de las clases a distancia. ¿Crees que eso haya vulnerado un poco las relaciones amistosas? No nada más entre adolescentes, ¿no? Entre adultos y todo esto, ¿crees que esto afectó o te mostró quiénes son los de a de veras o cuál consideras tú que sea la situación de la amistad y de saber con quién cuentas a partir de este distanciamiento social que tuvo que darse? Creo que sí influyó mucho. Este, pero al mismo tiempo creo que la mayoría de, los que, de las personas que se quedaron en casa encontraron muchos amigos, porque en estas aplicaciones de, de, de conocer personas creo que también influyó mucho en, en generar ciertas amistades a distancia. Sin embargo, eh, también afectó un poco en cuanto al distanciamiento de, de, de amistades en tu círculo social. Eh, pero bueno, creo que no fue un límite la, la pandemia, los. los eh, las redes sociales influyeron también un tanto en la comunicación permanente, en, en, en las amistades, en los círculos sociales, las videollamadas, las llamadas, mensajes de texto. Eh, y creo que eh, ayudó bastante a, yo creo que a reforzar la amistad entre aquellas personas que solían frecuentarse eh, mucho. Y bueno, eh, lo reitero, repito. Creo que la pandemia también fue un punto de partida para conocer gente nueva y utilizando estas, estas, estas redes sociales. Fíjate que, bueno, el tiempo va corriendo y voy a llegar a un ejercicio que a lo mejor muchas veces me has visto hacer <laughs> y, y no te había tocado. Pero quiero llevarte a pensar, si tú fueras un sentimiento, si tú fueras la amistad, ¿Qué le dirías a toda la gente de, vamos a decir, que del uso o del abuso que puede darte? Híjole, <laughs> me, había, me había tocado ver este, estos tipo, este tipo de ejercicios con alumnos, incluso algunos entrevistados, pero <laughs> ahora me ponen aprietos. <laughs> si yo fuera un sentimiento, si tú fueras la amistad, ¿Qué le dirías a todos los que estamos aquí? Decía yo, a lo mejor no es la palabra correcta, ¿que te usamos o que abusamos de ti? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu. lo que les dirías a los jóvenes? ¿Usamos esa amistad o abusamos de esa amistad? Que a lo mejor lo correcto no es usar, ¿no? A lo mejor sería disfrutamos de esa amistad o abusamos de esa amistad. Yo creo que. son ambas cosas. En algún momento yo platicaba con, contigo, este, creo que en todas las relaciones sociales, de amistad, amorosas, familiares, existe un interés, un interés de por medio, eh, y lo afirmo, pero no en el sentido de estoy con esa persona solamente por ese interés. Y no me refiero al tema tal vez económico, académico, sino el hecho de formarte como persona, el crecer en cuanto al conocimiento. Siempre he dicho que una amistad es para que te aporte eh, positivamente y negativamente. Eh, aquí me, me recuerda una sesión de consejo técnico escolar que decían que los sentimientos o las emociones negativas también son positivas, dependiendo de la forma en cómo nosotros la, la planteemos. Y yo creo que... Lo que le diría a aquellas personas, a nuestros, a nuestras alumnas y a nuestros alumnos es que conozcan, conozcan a las personas, trátelas, eh, sepan cuáles son sus gustos. Eh, creo que voy a poner un ejemplo con contigo, ¿no? conmigo. Creo que eh, el tiempo que nos hemos conocido, yo he aprendido mucho. Eh, Creo que ahí está el interés, ¿no? el, el conocer, el, el saber más eh, académicamente, personalmente, por supuesto, y darle más significado al tema de la amistad. Eso creo que yo he abusado en esa parte, he eh, abusado de buena manera, porque lo, lo he sabido eh, aprender. Y bueno, es algo que yo agradezco mucho. Y pues ustedes, eh, alumnas y alumnos, traten a las personas, conózcalas, eh, y pues abusen de aquella amistad. Oye, antes de despedirnos, regresando a Alejandro Sevilla, al maestro, que como decía yo, tiene, tiene mucha empatía con los alumnos, con las alumnas. A lo mejor el aclarar que no propiamente eres su amigo, sin embargo, eres una persona muy amigable con ellos. Si yo te pusiera esa etiqueta de amigo de, de los alumnos, ya como docente, como maestro en este caso de la asignatura de historia, ¿cómo les podrías decir que cuenten contigo? Pero quiero que termines con esa frase, dirigiéndote a ellas y a ellos. ¿eh? Eh, creo que está de más mencionarlo. Eh, yo siempre he mostrado mi, mi interés y mi voluntad en cuanto a pues, eh, crear situaciones de aprendizajes con los niños, no solamente en mi asignatura de historia. Eh, creo que ha habido ahí un, ciertos desvíos en los temas de la amistad, del amor, en cuestiones de temas en cuanto a la política y otros temas que eh, nos atañen como sociedad. Eh, Cuentan conmigo en ese sentido. Eh, a mí me gusta mucho enseñar, me gusta externar lo que yo conozco y lo que he conocido, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy por aprender. Eh, y, esto, y esto se ha generado de buena manera con los chavos, por, con, los, con los estudiantes, con los alumnos, eh, porque ha habido una buena respuesta. Te preguntan, eh, se notan interesados. Este, y, y eso creo que me, me caracteriza me como maestro. Y pues, Re Reitero, creo que está de más. Cuenta conmigo. Eh, y bueno, eh, termino con eso. Gracias. Gracias, maestro Alejandro. ¿Algún saludo, algún mensaje que quieras enviarle a alguien del público que te seguía en los programas, que te sigue? Porque hace ratito veía yo en una pantalla tu rostro en un programa de hace como dos años, dos años y medio. No hace como tres, cuatro. Hace como tres, cuatro. Eh, ¿Algún mensaje que quieras enviarles? Recordarles que, hay, que están por ahí ese material guardado donde hablas sobre historia. Pues invitarlos a que revisen el canal de YouTube de, de GES TV y de, de GES Radio. Y un saludo cordial a mis autoridades de la Secundaria Técnica número 6 y Secundaria Técnica número 89 y a todas aquellas alumnos y alumnos que, que ven el programa y exalumnos, por supuesto. Bueno, maestro Ale, pues el tiempo nos gana. Esta es una cápsula muy breve. Nosotros teníamos programas maratónicos hace <laughs> algunos años. Ahora estamos trabajando un poquito más rápido. Yo quiero agradecerte, es un privilegio el volver a compartir este espacio, volver a, a, a compartir los micrófonos. No sabías de qué íbamos a hablar, todavía me, me preguntabas hace un ratito <laughs> qué te iba yo a preguntar y tú me contestas, ¿no? lo, lo que salga me contestas. Eh, ha sido muy enriquecedor también para mí el, el haber podido vincular hace algunos años mi trabajo con un maestro joven en algo que es eh, muy de mi gusto como son los medios de comunicación. El, el haberte visto eh, pues siendo un gran representante de secundarias técnicas en Aprende en Casa, en, en esta estrategia a, a nivel nacional, y pues bueno, hoy estás aquí, muchas gracias, veo que cuento contigo, cuentas conmigo, y lo importante es que todos los alumnos, alumnas que están ahí, compañeros docentes, directivos, también cuentan con nosotros. Muchas gracias a este maravilloso equipo, Alejandro Jaime, que está por aquí, la maestra Elisa Toledo. Es una producción de, de Gest Media, de GES TV, te voy aprendiendo a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Mencionabas gracias a las autoridades, en este caso de la Escuela Secundaria Técnica número 6, la directora Mayeli Martínez, la subdirectora Patricia Castillo. Mi nombre es Alberto Abrego. Y acompáñame a decirlo. Cuentas conmigo. Cuentas conmigo.